Entonces, sin más, amigos, saca tu cuaderno, toma muchísimas notas. Esta es nuestra primera sesión de la miniserie. Y el día de hoy me quiero enfocar en cómo comenzar a arquitectar ese año extraordinario para ti, ¿verdad? Y quiero hacer especial énfasis el día de hoy en un concepto que probablemente muchas veces lo hemos escuchado, pero no hemos tenido la oportunidad de entrar con mayor profundidad en él, que es cómo vivir con una mayor intención y cómo realmente puedo lograr hacer el cambio que tanto deseo en mi vida, ¿verdad? Entonces, sin más, amigos, tomen notas, saquen su cuaderno, por favor háganme sus preguntas a través del chat, voy a estar pendiente y vamos a arrancar porque hay mucho material que hoy les quiero compartir. Este es el primer episodio de una serie de cuatro que van a tener este mes de cómo construir un año extraordinario. Los siguientes capítulos vamos a entrar en temas de hábitos, vamos a entrar en cómo poner tus metas. Vamos a entrar en herramientas, vamos a dar herramientas para que puedas lograr eso que tanto quieres para ti. Insisto, eso es un nivel 1. Si quieres niveles de mayor profundidad, inscríbete al entrenamiento intensivo. El mundo, amigos, amigas, el mundo está requiriendo más de nosotros. El mundo está siendo cuestionado. Nuestro mundo está siendo retado y se requiere la mejor versión de nosotros hoy más que nunca. Y lo padre y lo emocionante de todo esto es que estamos comenzando un nuevo capítulo. Estamos comenzando un nuevo capítulo. Como yo le decía a uno de mis hijos recientemente, cada año cuando comienza el año es cuando tira los dados nuevamente y cada vez que tira los dados nuevamente, es una nueva oportunidad. Esta es una nueva oportunidad para poder tú reescribir la narrativa y la historia que quieres para ti. Todos tenemos esa gran bendición, esa capacidad de elegir lo que queremos en nuestras vidas y en este momento tú puedes comenzar a escribir ese nuevo capítulo de tu vida, eso que tanto quieres para ti, ¿verdad? Y este es el momento ideal para que puedas generar confianza, que puedas generar más optimismo y decir, hey, estoy listo, estoy lista, let's go, vamos adelante. Este es el momento, hoy puedes comenzar a definir ese nuevo capítulo en tu vida. Arquitecta la vida que quieres para ti. Este año va a ser extraordinario. Y eso, amigos, amigas, es una declaración. Todos apunten ahí en su cuaderno, este año va a ser extraordinario. Y va a ser extraordinario, ¿por qué? ¿Verdad? Este año va a ser extraordinario porque eso va a ser una decisión consciente de tu parte, ¿verdad? Este año va a ser extraordinario porque, miren, yo les voy a dar mi perspectiva. Sé que han sido momentos retadores los que hemos venido viviendo, pero también hay muchos cambios. Vienen mucha gente más va a ser vacunada, vienen nuevos medicamentos para combatir la epidemia, en fin, hay muchas cosas positivas, ¿verdad? Que están también sucediendo en el mundo. Lo que pasa es que tendemos a enfocarnos solo en lo negativo, ¿verdad? Hay muchas cosas relevantes que están pasando en la humanidad. Tienes que poner más atención a lo positivo, menos tiempo a lo negativo y ponerte y enfocarte en lo que está bajo tu control. Eso es lo que hay que hacer y declarar, hey, este año es un nuevo capítulo, este año voy a arquitectar la vida que realmente quiero para mí y este año va a ser extraordinario. Así es que todos ahí en el chat, ya sea o en tu cuaderno, escribe, este año va a ser extraordinario y yo voy a hacer que esto suceda. Hay muchos cambios sucediendo en el mundo y voy a aprovechar todos esos cambios positivos y me voy a subir a esa ola de cambios para generar momentum de cambio, ¿verdad? Sé que hay muchos eventos negativos que pasaron los últimos 12 meses. Lo sé y lo reconozco, ¿verdad? Mucha gente perdió su trabajo, muchas personas se enfermaron. Tristemente, muchas personas perdieron a un ser querido, lo entiendo, ¿verdad? Muchos eventos negativos este año, lo puedo entender,
no ha sido fácil absolutamente para nadie. Si estás de acuerdo conmigo, levanta la mano y di yo, no ha sido fácil, pero te puedo asegurar una cosa, todo va a cambiar porque tú lo vas a decidir así. Si tú decides que las cosas cambien, así va a ser, ¿verdad? Pero vas a tener que poner atención y esfuerzo en eso que tanto quieres que cambie para ti. Hoy, desafortunadamente, y tú lo has vivido, la mayoría de las personas, de la gente está viviendo en el burnout. La gente está cansada. La gente está viviendo con muchísima ansiedad y depresión y enojo y frustración, fatiga. Es el momento de cambiar y es el momento de invertir más en ti. Este año, 2022, es el año de que inviertas aún más en ti para darle la vuelta a todo esto que estás decidiendo. Pero tiene que ser una elección consciente, ¿verdad? Tiene que ser una elección consciente, ¿verdad? Nada va a cambiar si tú no lo decides. Simplemente ve lo que está pasando alrededor de tu contexto, en tu empresa, con tus amigos, en tu comunidad. La gente está en burnout, la gente está en fatiga extrema. Es el momento de hacer cambios importantes en tu vida y liderar con el ejemplo, porque los verdaderos cambios comienzan por uno mismo. No se te olvide eso jamás. Y también recuerda esto. Esto es algo que constantemente se lo estoy diciendo yo a la gente que quiero, a mi equipo, a mi familia, a mis coaches. Hey, ustedes, tú eres responsable de la energía que estás poniendo en este año. Tú eres responsable de la energía que estás poniendo este año, ¿verdad? Tu atención, ¿en dónde está tu atención? ¿En dónde está tu enfoque? ¿Verdad? ¿Cuáles son esos hábitos que vas a comenzar a implementar, ¿verdad? Para poder llevar tu vida a un siguiente gran nivel. ¿Cuáles son esos hábitos? ¿Verdad? Todo eso, lo padre de todo esto, amigos, es que eso depende de ti. Pero tienes que ponerle energía para que las cosas pasen. Porque imagínate, sin energía y sin claridad, ¿qué vas a hacer en tu vida? ¿Verdad? Pero no se te olvide, tú eres responsable de la energía que estás poniendo en este año. Tú y nadie más. ¿Verdad? Entonces, trabaja desde que suena tu despertador, pones los pies en la tierra, hey, ¿cómo estoy siendo yo? ¿Cómo estoy siendo hoy? ¿Cómo está mi energía del 1 al 10? ¿Cómo estoy saludando a mi pareja en las mañanas? ¿Cómo estoy saludando a mis hijos? ¿Cómo estoy saludando a mi equipo de trabajo? ¿Cómo estoy enfrentando mi día? Esa es una de las cosas más importantes hoy en día. Todos hemos tenido momentos difíciles este año. Todos, absolutamente todos, lo sé. Y así es la vida. Así es la vida. Pero hay que generar una nueva energía. Hay que mover la energía que hay en nuestro entorno. Y let's go. Vamos adelante con todo, con entusiasmo. ¿Verdad? Entonces, aquí la gran pregunta es si tú, ¿verdad?, estás dispuesto, estás dispuesta a tomar el control de tu mente nuevamente. ¿Verdad? Porque al final todo va a depender de tu psicología. O vas a ser esa persona que se va a seguir dejando llevar por los pensamientos negativos. Y, ¿verdad?, y de eso estamos cansados, porque hey, una gran mayoría de personas lo único que hace es dejarse llevar de los pensamientos negativos. Y lo único que se la pasa es sobre reaccionando de lo que está aconteciendo en el día a día, en lugar de cambiar su actitud y bajo ese cambio de actitud, forjar una nueva realidad para ti. Y eso depende de ti nada más. Tu actitud es algo que está 100% bajo tu control. ¿Verdad? Y lo he dicho muchísimas veces, lo hemos compartido aquí. Uno de mis libros favoritos es El Hombre en Búsqueda del Sentido, de Viktor Frankl. ¿Verdad? Es un buen momento, en este momento, al inicio del año, es padre, importante, relevante, es mi perspectiva. Lee biografías, ¿verdad? Lee biografías de personas que han vivido momentos difíciles, complejos, y le han dado la vuelta y han sacado su vida adelante. Eso puede transformar y cambiar tu vida. Pero lo más importante es qué tan dispuesto estás del 1 al 10, ¿verdad?, en tomar nuevamente el control de tu mente, de tu psicología.
o te vas a seguir dejando llevar por esos pensamientos negativos que hay hoy en el ambiente? ¿Vas a seguir sobrereaccionando ante todo lo que sucede o vas a cambiar tu actitud? Quiero que me lo escribas ahí en el chat. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Qué vas a hacer al respecto? Esto solo depende de ti y de nadie más. Al final, recuerda esto y que no se nos olvide jamás, la vida se trata de elecciones. Uno de los grandes poderes que nos han otorgado a los seres humanos es la capacidad de elegir. Y eso es lo que nos diferencia de los animales, el poder de la elección. Tú puedes elegir, ¿verdad?, el ir al norte, al sur, al este, al oeste, cambiar de posición, cambiar de país, cambiar de lugar. Puedes elegir muchas cosas. Entonces, la vida se trata de elecciones. ¿Cuál está siendo tu elección consciente en este momento? ¿Cuál está siendo tu elección consciente en este momento? ¿Verdad? ¿Qué estás eligiendo ser? ¿Verdad? Como dice mi querido Carlos Locke, gracias, la famosa rueda de libre albedrío, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo decido, verdad? ¿Qué es lo que realmente quiero para mí en mi vida? La vida se trata de elecciones. Este año, este 2022, ¿qué vas a elegir? ¿Qué vas a elegir? Y sé honesto y honesta contigo mismo, porque desde ahorita tienes que tomar esa decisión y hacer esa declaración. ¿Qué es lo realmente importante para ti? Porque la vida se trata de elecciones. ¿Me voy a hundir en el pesimismo y en la negatividad que hay en la humanidad o voy a cambiar mi actitud y me voy a mover hacia adelante? ¿Verdad? Juan Carlos Tolumes me dice, Beto, cambiar, ser positivo, me encanta. ¿Cuáles han sido una de las cosas que quiero que escribas y reflexiones de hoy a la siguiente sesión y en el material que te vamos a mandar mañana? Ahí vienen algunas preguntas que te van a ayudar a trabajar en ti más. ¿Cuáles han sido tus grandes aprendizajes de este año? O sea, sí, es decir, si tú te das un tiempo y ahí en el material que les voy a mandar mañana está una serie de preguntas que te puedes hacer. Pero hay tres preguntas que me encantan a mí. Número uno es, ¿cuáles fueron mis principales logros del año? Y escribes tus principales logros, te das una media hora y escribes todo lo que te venga a la mente. ¿Qué fueron las cosas? Logros pequeños, medianos, grandes, todos sus logros. Después, ¿cuáles fueron mis principales desilusiones del año? ¿Verdad? Y después viene esta pregunta mágica, es ¿qué aprendí de todos mis logros, de todas mis desilusiones? ¿Qué aprendí? ¿Cómo puedo esos aprendizajes llevármelos conmigo este 2022? Porque si ya aprendí y los aplico, puedo tener un mejor año, ¿verdad? ¿Cuáles fueron esos mayores aprendizajes? ¿Verdad? Y entonces, en la guía que les vamos a mandar mañana, les tengo una sorpresa que está espectacular. Les vamos a mandar también cuáles fueron los mayores aprendizajes de todo el equipo de Irradiate More. ¿Verdad? Ahí vas a tener una lista como de 25, 30 aprendizajes de todo lo que vivimos en Irradiate More que te van a ayudar simplemente a provocar. Es una perspectiva. A lo mejor alguno de esos aprendizajes dices, ¡wow! Esto aplica para mí. ¿Verdad? Y vas a complementar tu lista de aprendizajes porque si ya aprendiste y aplico esos aprendizajes este 2022, puedes comenzar a arquitectar un año extraordinario. Yo te diría que para hacerlo corto, tres de mis principales aprendizajes para mí es, uno, yo te diría, y este es el que más me ha venido dando vueltas en los últimos días, es, tú no sabes qué va a pasar la próxima hora. Tú no sabes qué va a pasar mañana. Hay a veces que creemos, nos creemos superpoderosos y creemos que podemos controlar nuestra vida y que tenemos todo asegurado, pero la realidad es que no. Tú no sabes qué pueda pasar hoy en la tarde, tú no sabes qué pueda suceder mañana. ¿Verdad? Y de verdad, con varias personas que he tenido la oportunidad de hablar en las últimas semanas y meses, recientemente me enteré que una persona que quiero mucho tiene una enfermedad pues que ya no tiene cura, ¿verdad?
y le notificaron a esa persona se ha comportado de una manera muy valiente, y tuve la oportunidad de volver a ver a esta persona, de buscarla y hablarle, e irla a ver personalmente, y decirle, te quiero mucho, te doy un abrazo, porque simplemente lo que le dijeron es, no sabemos si mañana vas a estar aquí o en un mes o no, pero eso nadie de nosotros, no solo porque esta persona está enferma, pero nadie de nosotros estamos exentos, ¿verdad? No sabemos qué pueda pasar mañana, ¿correcto? No sabemos qué va a pasar en la próxima hora. Puede ser así algo de drástico o algo divertido, ¿no? Hace unos meses les cuento algo también divertido, ¿no? No tiene que ser todo un drama, pero hace 6 meses me fui de vacaciones, estaba en una playa espectacular, fui al baño, cuando me siento en el baño, en el excusado, adivinen qué me pasó. Me salió una iguana debajo del excusado. ¿Te imaginas el susto que me saqué? Bueno, entonces, quiero insistir en esto, no sabes qué pueda pasar mañana. Y eso lo que nos lleva es a mi segundo gran aprendizaje, es el aprender a seguir apreciando más la vida, ¿verdad? Todos queremos apreciar más la vida. ¿Cómo puedo de alguna manera agradecer y amar más, aún más, todo lo que está pasando en nuestro día a día? Y a veces nos perdemos tanto en el hacer que se nos olvida el ser, ¿verdad? A veces estamos tan preocupados y tan desconectados del momento presente porque estamos ansiosos de qué va a pasar en un mes, en 2 meses, en 3 meses. Nadie sabe qué va a pasar. Lo más importante, lo único que tienes es el aquí y el ahora, el hoy. Y mi tercer gran aprendizaje es cómo puedo traer más claridad a mi vida, ¿verdad? Yo siempre he creído que soy un hombre que ha tenido claridad, pero es algo que hoy me he dado cuenta que aún me falta profundizar en la claridad que quiero en mi vida, de cuál es ese siguiente gran nivel que quiero para mí en mi vida, de la persona que quiero ser, claridad de cómo puedo llevar mis relaciones a un siguiente gran nivel para tener más conexión, claridad de cuáles son esas nuevas habilidades y capacidades para poder seguir creciendo, claridad en cómo me comunico con mis hijos, claridad de cómo me comunico con mi pareja, con mis socios, ¿verdad? Claridad. Al final se trata todo de claridad en la vida. Si tú tienes más claridad en tu vida y tienes energía, imagínate todo lo que puedes lograr. Mi querido Roberto me dice, hola Roberto, ¿cómo estás? Te mando un abrazo a todo lo que le dices sí, le dices sí, a todo lo que le dices sí, le dices no a otra cosa. Me encanta, Roberto, y eso se llama priorizar. Male Hardy me dice, Beto, reconocer mi don natural y ponerlo al servicio de la sociedad. Gracias, qué lindo. Ahorita voy a hablar de eso. Rosy, valorar la vida. Perdí a mi hermana hace 3 meses. Lo lamento mucho, Rosy linda. Y me hizo darme cuenta que la vida puede acabarse de un día al otro. Y es totalmente lo que estoy ahorita compartiendo, Rosy. Lo lamento mucho. Te mando un abrazo gigante y deseo mucha luz y mucha fuerza para que puedas llevar tu vida a un siguiente nivel este año. Y sobre todo, mi querida Rosy, cuando perdemos a alguien que queremos, el arte está en aprender a enfocarnos en lo que no se ha perdido, ¿verdad? Y conectar con ese gran legado que esa persona nos dejó. Te mando un abrazo enorme, Rosy. Michelle, buenas tardes, te mando un abrazo gigante. ¿Cuáles fueron entonces tus 3 aprendizajes más importantes del año? ¿Verdad? Entonces, todo parte con un proceso, ¿verdad? De elevar conciencia. Por eso ese tipo de preguntas. Oye, ¿cuáles fueron mis aprendizajes? ¿Cuáles fueron mis desilusiones? ¿Cuáles fueron mis grandes logros? ¿Qué aprendí? Todo eso se llama despertar conciencia. Porque entonces, ¿qué necesitamos para un año extraordinario? Bueno, pues lo que necesitamos es crear un mes extraordinario, necesitamos crear una semana extraordinaria, necesitamos crear un día extraordinario, necesitamos crear horas, momentos extraordinarios, ¿verdad? Y también tenemos que abrirnos a esta oportunidad de dejarnos de guiar todo el año, ¿verdad? Algo que también quiero que en este proceso de reflexión que estés haciendo ahorita de arquitectar tu año es, ¿quién te va a acompañar durante todo este año? ¿Quién te va a mantener responsable o accountable?
¿Quién va a ser tu mentor? ¿Quién va a ser tu coach? ¿Verdad? ¿Cómo me puedo sumar a un grupo de gente que me inspire, que me apoye, que me rete, que me lleve a un siguiente nivel? Porque muchas veces queremos tener este año mágico, este año extraordinario. Sabes qué es lo que tienes que hacer, pero no lo haces. ¿Cuántas veces en tu vida no te ha sucedido eso, que sabes que tengo que hacer esto, pero no lo hago? Entonces, ahí es donde hace sentido que inviertas más en ti. Ahí es donde hace sentido donde, oye, me voy a inscribir al entrenamiento intensivo porque ahí tengo una tribu, ahí tengo coaches, ahí tengo gente que me acompaña, o me voy a meter a las series de alto rendimiento, voy a tener un coach durante el año. Lo que tengas que hacer, o buscarte un mentor, o buscarte un amigo, ¿verdad? Con el que hables todos los viernes y le platiques, hey, eso es lo que estoy planeando para mi año, y todos los viernes hablas con ese amigo, ¿verdad? Porque sabes que esa persona te va a mantener responsable, accountable de lo que está pasando en tu vida. Puede ser un amigo, un mentor o un coach, o soy parte de un programa, de una tribu, me involucro más, pero hago que las cosas pasen. Eso es lo más importante, haz que las cosas pasen este año. Y recuerda esto, entre más hagas lo que quieras hacer, más alineado vas a estar con la vida que quieres para ti. Entonces, entre más congruencia tengas en tu vida, más felicidad. Entre más haga yo lo que quiero hacer, entonces me voy a sentir con mayor alineación en mi vida, me voy a sentir con mayor alineación con eso que tanto quiero para mí, y esa congruencia me va a hacer a mí más feliz. ¿Verdad? La gente que no es congruente es infeliz. La gente que no es congruente vive con depresión, con ansiedad, con enojo, con frustración. La gente que es congruente, ¿verdad? Y arquitecta su vida y hace que las cosas pasen como las está diseñando, ¡boom!, se vuelve muy feliz. Entonces, haz más de eso que tanto quieres, ¿no? Entonces, escribe ahí en tus reflexiones, ¿qué es eso que tanto quiero para mí? ¿Qué puedo hacer? Ahora bien, habiendo dicho todo esto, tómale una foto a esta lámina, que es la más importante. ¿Cómo suceden los cambios? ¿Cómo suceden los cambios? Y todo esto que les estoy enseñando ahorita, amigos, son principios importantes del alto rendimiento, de una vida de alto rendimiento, una vida donde tú puedes ser exitosa, exitoso por arriba de tus normas estándares, una vida donde puedes ser de alguna manera exitosa, exitosa de manera consistente en el largo plazo, sin perjudicar jamás tu bienestar y tus relaciones con la gente que amas. Pero para hacer cambios en tu vida, ahorita que estamos comenzando en el año, ¿qué es lo más importante? Bueno, lo más importante es que entiendas el orden de las cosas, y esto es parte de lo que vamos a desglosar las próximas semanas, ¿verdad? Lo más importante, y ahorita vamos a hablar más de esto, es aprender a poner una intención en nuestras vidas. ¿Qué es lo que realmente quiero para mí? ¿Quién es la persona que quiero ser? ¿Cuáles son esas palabras o esos metaprincipios que me van a guiar en esa persona que quiero ser yo este año? ¿Cómo quiero yo tratar a las demás personas en mi vida? ¿Qué voy a hacer por mi bienestar y por mi salud? ¿Cómo me voy a mostrar al mundo? Todo eso es intención, ¿correcto? ¿Verdad? Todo parte de un proceso siempre de conciencia, de un elevar de conciencia. Después de que estoy consciente y digo, esto es lo que está pasando en mi vida, esto es lo que siento que necesito, pongo una intención y después viene la acción, ¿verdad? Entonces, primero es una intención, después viene un comportamiento. Ese grupo de comportamientos que estoy teniendo en mi día a día es lo que conforma el hábito o los hábitos. Y una vez que yo tengo una serie de hábitos, ¿verdad?, que estoy consistentemente y conscientemente aplicando mi vida, eso genera una práctica en tu vida, ¿verdad? Entonces, si tú quieres ser una persona que tiene más bienestar o abundancia en su vida, ¿verdad? Entonces tienes que generar el hábito primero. Primero, ¿cuál es ese comportamiento? Pero antes de eso es, ¿cuál es mi intención? Por eso es que los hábitos son tan importantes, y por eso es que en Eroad y More somos fanáticos de los hábitos. Entonces, pongo una intención,
pongo un cambio en mi comportamiento, ese comportamiento me lleva a empezar a tomar una serie de acciones, esas acciones se vuelven un hábito, y ese hábito lo que va a hacer cuando lo hago repetidamente en mi vida, consistentemente y persistentemente en mi vida, eso se convierte en una práctica. Y esa práctica es lo que va a crear lo que le llamo yo mi segunda naturaleza. Ese cambio que tanto quiero ver en mi vida es gracias a mis prácticas, gracias a mis rituales y a mis hábitos que he incorporado en mi vida y creo esa segunda naturaleza para mí. Y una vez que creo esa segunda gran naturaleza, para mí es esa nueva versión de mí, ¡wow! Lo que sigue es muy fácil porque simplemente empiezas a ser tú nuevamente, como tú eres, ¿verdad? Eso se vuelve parte de tu día a día, parte de tu vida. Y simplemente, ¡hey! Así soy yo. Me levanto en las mañanas, me tomo mi cafecito, cierro mis ojos, medito un rato, hago ejercicio, planifico mi día, ¿verdad? Tengo rituales para estar combatiendo la negatividad que hay en el mundo, porque si hoy no tienes hábitos y rituales para estar combatiendo toda esa negatividad que hay en el mundo, entonces, ¿qué vas a hacer? Pero así es como suceden los cambios, ¿verdad? Y es por eso que en InRadier More somos fanáticos de ayudar a la gente cambiando hábitos. Los programas avanzados que tenemos como Rebarcable por Diseño o los programas como Alcanza lo Extraordinario tienen que ver con eso. Lo que estamos haciendo en esos programas es ayudar a las personas a cambiar sus hábitos y que esos hábitos se vuelvan una práctica, porque ahí es cuando viene el verdadero wow, el despertar de lo posible, que ese es nuestro propósito central, y en eso, boom, generas todos esos pequeños nuevos cambios en tu vida, eres consistente y wow, alcanzas las metas y los resultados de lo que quieres para ti. Yo sé que no es fácil. Nada de esto, nada de lo que les acabo de decir es fácil, pero te digo una cosa, es posible, es factible. El punto número uno, la intención, es de las cosas más importantes. La intención, amigos, es una elección consciente. Es una elección consciente de algo que quiero para mí. Todos tenemos también intenciones que son inconscientes, y esas intenciones que son inconscientes normalmente las tenemos para protegernos cuando nos sentimos amenazados, cuando hay duda o tenemos miedo en nuestra vida. Pero sin embargo, la gente, la forma en la que cambian las personas es cuando hacen elecciones conscientes, y una elección consciente es una intención. Entonces, quiero que ahí en tu cuaderno, en tus notas, en el chat, me empieces a compartir, hey, ¿cuál va a ser mi elección consciente este año? ¿Cuál va a ser mi gran intención este año? Pon más intención en tu vida. Por eso es que muchos de los, muchos de los planes que la gente estructura en el año, en el mes de marzo, ya no funcionan, porque no hubo una intención honesta de lo que querían lograr, una intención profunda, es decir, esta es verdaderamente mi intención. Hace unas semanas hablaba con uno de mis coaches de alto rendimiento, un gran CEO, tiene empresas en México, tiene empresas en Estados Unidos. ¿Cuál es tu mayor intención este año? Y si mi mayor intención este año es quiero aprender a vivir con más paz. Mi intención es vivir con más paz. Ok, si tu intención es vivir con más paz, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué nuevos comportamientos tienes que incorporar en tu vida? Esos comportamientos, ahora, ¿qué hábitos voy a empezar a acoplar en mi día a día? ¿Cómo puedo que esos hábitos, conforme voy practicando esos hábitos diarios, esos hábitos semanales, esos hábitos mensuales, genere una práctica en mi vida? Y esa práctica en mi vida crea mi segunda naturaleza, y luego simplemente esa es la nueva persona, esa es la nueva versión de mí. Pero todo parte, mi perspectiva, amigos, de poner una intención. Una serie de comportamientos forman un hábito. Viene la intención, luego vienen una serie de comportamientos y luego viene el hábito. Los hábitos que van a cambiar tu vida son deliberados, ¿verdad? Y debes de trabajar en ellos. Son hábitos conscientes, son hábitos estratégicos, es decir, un hábito como, por ejemplo, levantarte en las mañanas, agradecer, después meditar,
después tener una lectura de 20 minutos, planificar tu día, esos son actos deliberados, esos son hábitos deliberados y son los que realmente te van a llevar a un siguiente nivel en tu vida. El conjunto de hábitos se vuelven una práctica y estos hábitos deliberados son los que van a cambiar tu vida. Las personas que tienen una práctica son deliberadas en lo que realmente quieren para ellos, en sus hábitos. ¿Verdad? Si tú eres una persona que quiere atraer más bienestar a su vida, entonces soy consciente de esto. Digo, ok, mi intención es más bienestar en mi vida, una vida saludable. Ok, entonces, ¿qué hábitos tengo que generar para tener una vida con más bienestar? Hasta que eso se vuelve una práctica. ¿Estoy siendo claro, amigos? Si estoy siendo claro, levanta la mano y di yo. ¿Verdad? Entonces, ponme ahí en el chat, compárteme, hey, ¿cuál es mi intención este año? ¿Cuál es una de mis grandes intenciones este año? Y recuerda, cualquier cosa que decidas hacer este año, la consistencia y la persistencia van a crear esa segunda naturaleza en ti. O sea, una vez que dices, cambio mis comportamientos, comienzo a poner nuevos hábitos en mi vida y genero esta práctica, después la consistencia, consistencia, consistencia y persistencia. La consistencia es porque, hey, se requiere disciplina para alcanzar eso que tanto quiero, y la persistencia es porque, ¿qué crees? Van a seguir habiendo momentos retadores y difíciles y voy a tener que, voy a lo mejor pausar un día porque estoy harto, estoy cansado o estoy frustrado, pero después tengo que levantarme y seguir adelante. Por eso es la persistencia, ¿verdad? Y recuerda esto, todos los seres humanos estamos buscando una segunda naturaleza de bondad. Todos queremos ser mejores seres humanos. No hay nadie que diga, yo no quiero ser un mejor ser humano. A veces no sabemos cómo, pero todos queremos ser un mejor ser humano. Entonces, una vez que eres consistente y persistente, esta segunda naturaleza se va a volver parte de ti, parte de tu identidad. Y eso es lo más importante. ¿Quién realmente quieres ser tú? ¿Verdad? Luz Tamés me dice, Beto, trabajar en mejorar mis hábitos de salud. Esa es mi gran intención. Ok, entonces ahí, Luz, tu intención, tienes que pensarla muy bien. ¿Cuál es tu gran intención este año? Más bienestar en mi vida, más paz, mayor conexión con mi pareja, y eso, para eso necesito tener más salud. ¿Cuál es la intención? Trabaja en eso, Luz. Altagracia, ahí quiero ser la mejor versión de mí. Eso es una intención poderosa y te reta, ¿verdad? Paula me dice, Beto, me encanta, qué claro lo que explicas y qué simple se ve. Prioridad, recordar cada día esa intención. Me encanta, Paula, es que no es difícil, el problema es llevarlo a cabo siempre, ¿verdad? Por eso necesitas acompañamiento, gente que te guíe, gente que te acompañe, al menos eso ha sido así en mi experiencia, por eso insisto tanto en el entrenamiento intensivo o en las series de alto rendimiento o en el coaching, porque a mí me ha funcionado. Todos estos 25, 26 años de mi vida, tener a alguien a mi lado me ha funcionado. Entonces, dentro de todo este proceso, lo más retador es, hay que remover nuestros miedos, nuestros pensamientos negativos, la duda, ¿verdad? Y hay que hacer a un lado toda la presión que está ejerciendo el mundo sobre nosotros. Y eso es nuestra libertad última. Para poder avanzar y movernos en todo este proceso, hay que remover todo eso, porque eso no nos va a ayudar, ¿verdad? La duda, cuando nosotros estamos viviendo con duda en nuestras vidas, yo tengo duda, es una señal de que tienes que seguir aprendiendo. Cada vez que tú te sientas con duda de algo, es, ok, ¿qué tengo que aprender? ¿En dónde me tengo que seguir preparando para ser una mejor versión de mí? Como decía Altagracia hace un rato, ¿verdad? Entonces, también recordar que si tú eres una persona que se la vive y este 2022 piensa seguir andando en la vida viviendo con duda y odio, entonces vas a terminar debilitada, debilitado, y en una peor situación. Y lo peor es que cuando comienzas a vivir con esta duda consistente en tu vida y tienes este odio por los demás, odio por el mundo, estás enojada, estás enojado, estás frustrada, estás frustrado, entonces eso genera mucho dolor en tu vida y las personas con dolor crean dolor en otras personas. Así es la vida. Si tú eres una persona que está viviendo con dolor,
vas a crear dolor al resto de las personas. Así es, así de fácil y de difícil es. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo cambio mi vida? ¿Verdad? ¿Cuál me dirías que va a ser tu mayor intención este año? Por favor, no dejes de escribir esto, porque esta es la parte fundamental de lo que te estamos enseñando en las próximas semanas. ¿Cómo cambio mi vida? Tengo que decidir cuál va a ser la mayor intención de mi vida. ¿Verdad? Hay tres grandes áreas de impacto que te invito a reflexionar cuando estamos hablando de intención. Hay tres grandes áreas. Puede haber mucho más, pero yo te diría estas tres son las más importantes. Número uno es mi intención en mis relaciones. ¿Cómo puedo llevar mi relación conmigo mismo al siguiente nivel? ¿Cuál va a ser mi intención para llevar mi relación con mi pareja a un siguiente gran nivel? La relación con mis hijos, con mi papá, con mi mamá, con mis amigos, con mi equipo de trabajo, con mis pares, con mis socios, ¿verdad? La primera área de impacto donde tienes que pensar es, ok, ¿qué puedo hacer para mejorar en mis relaciones? Porque al final, miren, de la vida, no importa cuánto dinero hayas hecho en el banco, lo que se va a quedar para siempre grabado en ti y en los demás es cómo conectaste con los demás, cómo fuiste con las demás personas. Y estudio tras estudio nos demuestra que eso es una de las cosas más importantes, tener conexiones saludables. La segunda área es poner intención en tu salud mental, en tu salud física, en cómo mantengo mi corazón vivo y alerta y amando más, ¿verdad? En tu salud espiritual. Esa es otra área donde puedes poner una gran intención, porque es un área de impacto. Si cuidas tu bienestar, si cuidas tu salud, si cuidas tu corazón, si cuidas tu energía, tu cuerpo, tu mente, tu espíritu, ¡boom! Imagínate lo que puedes lograr. ¿Cuál es tu intención? Y la otra, yo te diría, es una de las más importantes. Yo te diría, es de las más relevantes hoy en día. Es tu intención de cómo te vas a mostrar tú en tu día a día. Me encanta esta palabra en inglés. ¿Cómo vas a show up? ¿Cómo te vas a mostrar en el día? ¿Cómo vas a abrazar este momento? ¿Cómo desde que te levantas y suena el despertador, cómo estás siendo? Eres esas personas que suena el despertador y suena la campana para empezar el día y tú, no quiero más. Ojalá y se acabe este pinche día, me meto en la cobija, no quiero saber más. O eres una persona que se levanta en las mañanas y dice, let's go. Sé que no va a ser un día fácil, pero estoy listo. Gracias, Señor, por todo lo que me das. Desayuno delicioso, hago ejercicio unos 10, 15 minutos, planifico mi día y let's go. Y saludo a la gente. Hola, buenos días. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hey, ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? Sí, con mucho gusto, ¿verdad? ¿Cómo te vas a mostrar en tu día a día? ¿Cuál va a ser tu intención, verdad? Para mejorar el cómo te muestras en tu día a día. Y al final se trata de hacerte esta pregunta. ¿Estoy dando lo mejor de mí? ¿Estoy siendo la mejor persona de quien podría yo llegar a ser? ¿Estoy yo inspirando a la gente que está a mi alrededor? ¿O simplemente estoy siendo un pitufo gruñón? Y para inspirar no tienes que hablar, para inspirar tienes que hacer. Porque el ejemplo arrasa, estás siendo tú, estás transmitiendo lo que sientes, lo que piensas, lo que necesitas, tus ideas, estás transmitiendo más eso que tanto quieres para ti hacia los demás, estás siendo auténtico, estás siendo auténtica, ¿qué tanto te estás amando a ti? ¿Qué tanto estás amando a los demás? Eso es dar la mejor versión de nosotros y eso es poner una intención. Y recuerda esto, al menos todos los días la vida me enseña esto, es que mientras estemos vivos, podemos cambiar. Y hay que aprender a arquitectar nuestra vida desde la libertad y no desde el miedo, y no desde la presión social, no desde lo que los demás quieren de nosotros. No, la libertad última es qué es lo que realmente quiero para mí. Eso es lo que yo realmente deseo para mí y hago que suceda. Ahí es cuando, wow,
creas ese gran éxtasis en tu vida. Si tú eres una persona que quiere crear, se quiere ir a vivir al bosque y crear una, y poner una cabaña en el bosque o hacer una cabaña en el bosque y vivir ahí y todos los días levantarte y ver a las ardillas y a los conejos saltando y eso lo haces una realidad, eso es mágico, eso es éxito. Diseñar la vida que realmente quieres para ti. Al menos esa es mi perspectiva. Y para quién, para cada quien es diferente. Entonces, arquitecta tu nueva historia, ¿verdad? Esta nueva narrativa, este nuevo capítulo de este 2022, desde la posibilidad, desde la libertad, desde el amor, no del miedo, no de la presión social, no de lo que otros quieren. No hay que tener miedo a morir, hay que elegir la vida que queremos para nosotros. ¿Qué es lo que tienes que descubrir este año para hacer que las cosas que tanto quisieras para ti sucedan? No postergues más. Este es el momento y este es el ahora. No te atrapes en tus emociones, ¿verdad? Mejorar no se trata de tener una mejor personalidad, se trata de tu intención, ¿verdad? ¿Cómo vas a enfrentar la vida? No se trata aquí, no estamos hablando de personalidades. Es que Beto, tú no entiendes cuál es mi personalidad. No estamos hablando de personalidad, estamos hablando de, no importa cuál sea tu personalidad, cuál va a ser mi intención, qué comportamientos quiero poner en mi vida, qué nuevos hábitos y cómo voy a generar nuevas prácticas y esas prácticas que puedan crear mi segunda gran naturaleza. Pero no me voy a atrapar en la emoción, en el enojo, en la frustración, en el miedo. No me voy a atrapar, lo voy a reconocer, lo voy a sentir y me voy a mover hacia adelante. Y algo de las cosas más importantes que voy a hacer es abrazar los retos. Y voy a generar entusiasmo y confiar en mí. Sé que la vida se va a encargar de ponernos problemas, problema uno, problema dos, problema tres. Pero ¿sabes qué? Yo voy a abrazar esos problemas. Voy a generar entusiasmo porque estoy en el aquí y en el ahora y voy a confiar en mí, voy a confiar en mis capacidades para seguir adelante. Cuando hay dificultades, no te victimizas, trabajas en ti. Cuando vienen esos momentos difíciles, no me voy a hacer el mártir y no voy a orillar el coche a la carretera y me voy a poner, no, ¿verdad? El coche, no voy a orillar el coche en la carretera y me voy a sentar ahí a llorar y decir, ¿cómo es posible que esto todo me está pasando a mí? Todo el mundo está conspirando contra mí, mi vida es injusta, bla, bla, bla. No, regresas a la carretera, tomas el volante, tomas el control de tu vida y trabajas en ti. Eso es lo que hay que hacer, en mi perspectiva. Siempre que tengamos dificultades, hay que recordar que las dificultades son un indicador que necesitamos seguir aprendiendo. Siempre que hay un momento difícil, ok, ¿qué necesitamos seguir aprendiendo? ¿Verdad? ¿Para qué? Para no derrumbar, para no noquear, para no tirar al suelo el valor que hay de nosotros como personas y alimentar más nuestras dudas. ¿Verdad? Entonces, si tú las dificultades las tomas muy a pecho y no te das cuenta que tienes que seguir aprendiendo, eso va a derrumbar, va a derribar el valor que hay en ti como ser humano, como persona, ¿verdad? Y va a seguir alimentando tus dudas. No es eso lo que quieres. Lo que quieres es seguir moviéndote hacia adelante y, sintiéndote una persona más capaz. No te odias por lo que está pasando, te comprometes a ser mejor, ¿verdad? Rétate cada día a ser mejor. Entonces, ahora lo que voy a hacer ahorita es retar a algunos de ustedes para ser mejor, ¿verdad? Y lo que voy a hacer es, para incentivarlos a que se inscriban al entrenamiento intensivo, voy a regalar 3 pases al entrenamiento intensivo. O sea, el precio de este entrenamiento intensivo debería estar alrededor de los $450-500. Pero ahorita hay una promoción especial, aprovecha de ella, pero lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a regalar 3 pases para el entrenamiento intensivo. 3 pases, ¿verdad? Pero este va a ser el reto que les voy a poner. Me tienes que mandar una foto, un selfie, ¿verdad? Viendo Inmune al Caos y me vas a explicar en esa foto qué es Inmune al Caos y qué disfrutas de Inmune al Caos. ¿Ok? Ok, vas a tomarte una foto, un selfie viendo el programa de Inmune al Caos, por qué amo Inmune al Caos, qué significa Inmune al Caos para mí, y vas a entrar en una rifa
y vamos a regalar 3. O sea, los que me manden esa foto van a entrar a una rifa, los que no manden nada no van a entrar en ninguna rifa, ¿verdad? Para que podamos regalar 3 pases para el entrenamiento entrenamiento intensivo. Entonces, ahí está, Jonathan puso ahí la dinámica. Todos lo mandan al correo de info@irodianmore.com, te tomas una selfie viendo el programa de Inmune al Caos. ¿Qué significa Inmune al Caos para mí? Y ¡boom! Entras en esta rifa y el día de mañana te notificamos si tú eres uno de los ganadores. ¿Va? ¿Les gusta? Y eso es porque quiero retarte a ser mejor, ¿verdad? Me voy a comprometer a ser mejor, me voy a meter a estudiar y a prepararme y a seguir construyendo una mejor versión de mí. Y recuerda esto, de una buena intención, la iniciativa fluye. ¡Wow! ¡Qué lindo está eso!, ¿no? De una buena intención, la iniciativa fluye. Si no tienes iniciativa o tomas acción, es porque tus intenciones han sido tomadas por malos pensamientos. De una buena intención, la iniciativa fluye. Si no tienes iniciativa o tomas acción, es porque las intenciones han sido tomadas por tus malos pensamientos. ¿Verdad? Esta situación que estoy viviendo es muy compleja, pero no me va a destruir ni me va a definir como persona. Me voy a seguir preparando a ser una mejor persona. Este año habrá dificultades, pero no me van a parar. Las voy a tomar como oportunidades para seguir aprendiendo. Yo soy capaz, ¿verdad? Quiero que todos tomen nota de eso, porque eso es lo que nos tenemos que decir a nosotros mismos. Eso que está en la pantalla es lo que está aquí ahorita en un pizarrón que tengo aquí enfrente de mí. Este año sé que habrá momentos difíciles, pero no me van a parar. Las voy a tomar como oportunidades para poder aprender, porque yo soy una persona capaz. Al final, yo sé que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento, amigos, es opcional. Todos vamos a tener que experimentar 2 tipos de dolores en nuestra vida, ¿verdad? Al menos eso es mi experiencia. El dolor de la disciplina para hacer que las cosas sucedan, o el dolor del arrepentimiento, ¿verdad? Porque vas a llegar a ese momento en tu vida donde vas a voltear a ver hacia atrás y decir, wow, debí de haber hecho, debí de haber hablado, debí de haberme atrevido a más, pero el debí no existe. Y déjame decirte, el dolor de la disciplina pesa en gramos, el dolor del arrepentimiento pesa en toneladas. Ojo con esto. Ojo con esto. Entonces, sin más, amigos, hay que tener y traer entusiasmo a nuestras vidas. Hay que traer más humor y luz y echar porras a los demás. Entusiasmar a los demás. ¿Verdad? Decirle a los demás, hey, tú tienes mi respaldo, hey, tú tienes mi ayuda, hey, cuenta conmigo. ¿Verdad? 2 buenas, grandes intenciones para este año es trae más entusiasmo a tu vida, contagia de esperanza a los demás. Esas van a ser mis grandes intenciones. El mundo, si estás de acuerdo conmigo, el mundo no necesita a otra persona negativa, criticona y que esté juzgando a los demás. ¿Estás de acuerdo? El mundo ya no necesita a otra persona así, ya hay demasiados, eso ya se llenó. Ahora lo que necesitamos es gente que genere entusiasmo y contagie de esperanza al resto de la humanidad. Y vuelvo a insistir, no quiere decir que no habrá problemas, pero en promedio, ponte esta meta, en promedio yo voy a ser una persona entusiasta, positiva y feliz. Y voy a traer gozo a la vida, a mi vida y a la gente y a la vida de los demás. Sí, va a haber problemas, pero en promedio, hey, yo voy a ser esa persona, ¿verdad? Entonces, cuando estés definiendo tu intención este año, recuerda que la intención tiene que buscar 2 cosas muy importantes. La intención te tiene que mantener congruente a ti mismo, a ti misma, y la congruencia te tiene que retar. Si estás de acuerdo conmigo, levanta la mano y di yo. Entonces, cuando hablo de congruencia, me refiero ¿Cuál es la persona que quiero ser? ¿Cómo quiero yo tratar a las demás personas en mi vida? ¿Cómo me voy a recordar a mí cómo ser exitoso aún más? ¿Verdad? No voy a forzar a otras personas a ser como yo.
Yo me voy a responsabilizar de mi vida, me voy a comprometer y lo que voy a hacer es eso que estoy haciendo, lo voy a proyectar a los demás, porque el ejemplo arrasa. Entonces, la intención que pongas este año debe buscar dos cosas: congruencia en mí y retarme a mí a un siguiente nivel. Recuerda esto: tu alma y tu corazón están intentando ser congruentes con tu futuro potencial. Tu alma y tu corazón están intentando ser congruentes con tu futuro potencial. Sé la persona que naciste para ser. Sé la persona que naciste para ser. Y entonces, si tomas esta mentalidad de vida, cuando enfrentes tus retos o cuando enfrentes los retos que se te presentan en la vida, no te desanimes. No te desanimes. Más bien, ¿sabes qué? Lo que voy a hacer es voy a adoptar una mentalidad de crecimiento. Voy a de alguna manera sentir mis emociones, pero me sigo moviendo. Las intenciones nos deben de retar a ser mejores personas, ser congruentes con nuestro verdadero potencial. Entonces, esa intención no solamente es para que vivas hoy alineado con la mejor versión de ti, sino cómo puedo yo ser una mejor persona. ¿Cómo puedo yo tratar aún más a los demás? ¿Verdad? ¿Cómo puedo elevar mi vida a ese siguiente gran nivel? Porque al final, miren, en mi perspectiva, y últimamente ando muy reflexivo en esto, y sobre todo por el aprendizaje de no sé qué va a pasar mañana, al final todo se trata de, al menos para mí, en este momento de mi vida, no sé si esto es para ti ahorita, pero para mí es, ¿cuál es ese legado que le voy a dejar a mis hijos? ¿Cuál es ese destino que estoy forjando para mí? Y eso es, el legado y el destino es algo que se siente padrísimo hablar de eso, ¿correcto? Es algo que se siente grandioso, pero tu legado y tu destino se van a ver comprometidos si tú no te retas a ti mismo, porque no es fácil hoy en día dejar un legado a la gente que amas. No es fácil hoy en día forjar un gran destino para ti, ¿verdad? Y tendemos a darnos por vencidos muy fácilmente la vida que hoy estamos viviendo en la actualidad. Entonces, ¿vas a reaccionar simplemente o vas a aprender? Entonces, yo lo que te invito es a crecer, ¿verdad? Porque crecer a un siguiente nivel es un impulso hermoso. Cuando dices, wow, tengo que aprender esto, es algo maravilloso. Hey, me di cuenta que necesito una mejor habilidad o una mejor capacidad. Eso te tiene que mover. Entonces, amigos, para cerrar con esta pregunta mágica es, ¿cuál es tu siguiente nivel de reto este año? ¿Cuál es tu siguiente nivel de reto este año? Tú sabes que hay potencial en tu corazón. Mejora en tus habilidades, en tus relaciones, haz progreso en tu vida, siente más tu día a día y construye. Arquitecta esa vida que realmente quieres para ti. Las personas remarcables no nacen por accidente, nacen por diseño. ¿Cuál es tu siguiente nivel de reto este año? ¿Verdad? Entonces, tu tarea es, mañana te vamos a mandar un correo, vas a revisar ese correo con mucha atención, vas a descargar, ¿verdad?, el regalo que tenemos para ti y comienza a trabajar en ti. ¿Cuál es mi intención para este año? ¿Cuál es, bueno, todo lo que vimos el día de hoy? ¿Cuáles fueron mis aprendizajes este año? ¿Cuáles van a ser esas intenciones que voy a poner este año en mis relaciones, en mi salud, en cómo me voy a mostrar al mundo? ¿Verdad? ¿Cómo esas intenciones van a empezar a forjar mis comportamientos? ¿Cómo esos comportamientos van a empezar a cambiar mis hábitos, esos hábitos? ¿Cómo van a empezar a generar una práctica? Y conforme vaya generando esas nuevas prácticas en mi vida, se va a ir creando una segunda naturaleza para mí. Esa segunda naturaleza la voy a hacer parte de mi identidad y simplemente después voy a ser simplemente yo, una nueva versión de mí. ¡Wow!
Let's go, ¿verdad? Cuéntame, antes de que te vayas y que te despidas, ¿qué fue lo que amaste de esta sesión y qué te llevas para ti? Pónmelo ahí en el chat, me va a encantar leerte. Me encanta estar esta tarde con ustedes. No se pierdan los próximos capítulos que van a estar espectaculares. Pero antes de que te vayas y te despidas, ponme ahí en el chat, Beto, esto es lo que amé y esto es lo que me estoy llevando para mí esta tarde. ¿Cuál es tu siguiente nivel de reto este año, amigos? El mundo está siendo cuestionado, el mundo está siendo retado y se requiere la mejor versión de nosotros. Hoy más que nunca, tú necesitas, tu familia necesita, tu trabajo necesita, la comunidad necesita, nuestros países necesitan, el mundo necesita la mejor versión de nosotros. Es tu momento y es el ahora. Comienza a arquitectar la vida que quieres para ti. Comienza a arquitectar ese año extraordinario. Let's go. Vamos con todo. Mándame tus fotos para que entres en el concurso o inscríbete en el taller Dar la Mejor Versión de Ti. Aprovecha la oferta de aquí a mañana. Pasa la voz. Invita amigos, colegas, ¿verdad? Hagamos esto que se sume una gran parte de la tribu para que juntos podamos transformar y cambiar el mundo. Carlos dice, Beto, el mensaje es claro, te mando un abrazo, mi querido Carlos. Michelle, desaprender para aprender. Ileana, un placer compartir, igualmente te mando un fuerte abrazo. Nadie me lo había explicado tan claro, mil gracias. Un abrazo, Rosario, gracias por decir eso, mucho trabajar para alcanzar el mejor año de mi vida, me encanta. Gustavo, no olvidar la intención en mi planeación anual. Amé, para inspirar tienes que hacer, me encanta. Fernando, me conectaste de nuevo para iniciar 100 en el año. Let's go, Fernando. Frip, saludos, tribo. Carlos Allende, pensar y actuar en el reto de este año. Carlos, me encanta y te mando un abrazo. Mándale un beso gigantesco a Claudia, mi querido Carlos. Entonces, sin más, amigos, cuídense mucho. Si quieres volver a ver la repetición o los slides, pues, mañana te va a llegar la repetición de este evento. Cuídense mucho. Esta es la parte 1. ¿Verdad? De 4 partes de esta miniserie. E insisto, si quieres llevar tu vida a un siguiente gran nivel, dale clic, inscríbete al taller de Dar la Mejor Versión de Ti. Muchas gracias, gracias, linda tarde, bendiciones para cada uno de ustedes. Nos vemos pronto. Let's go.